Estos son los puntos a tratar, ¿ya? Entre las enfermedades autoinmunes, la más común, la más conocida son los cuadros lúpicos y la vasculitis, ¿ya? Y luego vienen otras con menos frecuencia, ¿ya? Acuérdense que también es importante entender que las enfermedades autoinmunes comprometen bastante, fácilmente se podría decir, el riñón. Y sus manifestaciones pueden ser muy generales, ¿no? Como por ejemplo también dependiendo también del órgano al que es afectado puede dar también esa sintomatología bastante específica. Dentro del riñón recordemos que tenemos pues estancos, ¿no? Tenemos lo que es los glomérulos, el intersticio, los vasos, los túbulos, ¿no? Y en las enfermedades autoinmunes, lo más frecuentemente afectado, lo más frecuente, pero afecta a otras áreas también, pero lo más frecuente son los glomérulos, ¿ya? Eso es importante recalcar. En cuanto al diagnóstico de estas enfermedades autoinmunes, van a ser con diagnósticos clínicos o diagnósticos epidemiológicos, ¿no? Por ejemplo, en el lupus, determinada edad, ¿no? De repente la microangiopatía trombótica, probablemente el antecedente de el síndrome urémico hemolítico, el antecedente de una diarrea por E. coli, etcétera, etcétera, ¿no? En cuanto al diagnóstico morfológico, ese es el diagnóstico de lo que es la anatomía patológica, que puede ser la evaluación macroscópica a la hora de ver el órgano en sala, como vemos ahí en la pantalla, o puede ser microscópica cuando hacemos las determinadas biopsias, ¿no? Y también tenemos el diagnóstico serológico, ¿ya? De repente puede ser algún tipo de prueba especial, el estudio de ANCA, ¿no? El estudio de repente de la antiestreptolisina O, etcétera, etcétera. Muy bien. Y como el lupus es más frecuente, vamos a tocar ese tema en forma primera, ¿no? Entonces, es interesante porque esta enfermedad se da en la plenitud, ¿no? De la edad en pacientes bastante jóvenes, entre 25 y 30 años, a predominio de mujeres, pero también yo he visto lupus en varones, ¿ya? ¿Y por qué se da en esa edad? Porque recuerden que el sistema autoinmune se enciende más, pues, a más edad, a más joven la persona es. En pacientes ya más añosos, como que el sistema autoinmune como que decae, ¿no? Su intensidad. La prevalencia va de 20 a 150 personas por cada 1 millón de habitantes, perdón, 100.000 habitantes. Y hay algo interesante porque hay una prueba que se toma a nivel serológico y que te va, pues, de repente, dar una orientación porque es un conjunto de pruebas, pero parte de ese conjunto de pruebas es el estudio del complemento. En esos cuadros de lupus vamos a encontrar complemento bajo, tanto el C3 como el C4. Y también hay autoanticuerpos que se pueden medir, que es la presencia del anti-DNA nativo. El lupus es una enfermedad cuyo diagnóstico es clínico. Hay una serie de parámetros que vamos a ver donde te estipulan pues, cuáles son, ¿no? O sea, de repente pues, el rash malar, como estamos viendo en la foto, de repente úlceras orales, alopecia, fotosensibilidad, el tema de la artrosis, artralgias migratorias, etcétera, etcétera. Sin embargo, a nivel renal va a ser característico la presencia de proteinuria, elevación de uricreatinina, y en algunos casos podemos tener una orina específica que se llama orina sedimento telescopado. En ese sedimento telescopado vamos a encontrar pues, una serie de cilindros, cilindros hemáticos, cilindros leucocitarios,
¿no? Cilindros serios, etcétera, etcétera. Vamos a encontrar hematuria y otras patologías acompañantes en esta orina. Telescopado es medio alocado, ¿no? Que tiene muchos elementos en esta orina, ¿no? Y también recordar también que hay un lupus asociado a fármaco. En cuanto al lupus, la etiología en sí es desconocida, ¿ya? Sin embargo, se han visto pues que hay varios mecanismos asociados a esta enfermedad, ¿no? Por ejemplo, de tipo genético, de tipo epigenético, de tipo ambiental. ¿Y cuál es la clave, el disparador que hace iniciar esta enfermedad? Se dice que hay un problema en la pérdida de la tolerancia frente a nuestros propios antígenos nucleares y la consiguiente formación de autoanticuerpos. Es decir, nosotros toleramos nuestros propios antígenos, pero en este caso, en el lupus, no los toleramos y se crean autoanticuerpos frente a estos antígenos formados, ¿no? El otro tema no solamente es la formación de estos autoanticuerpos contra nuestro propio organismo, sino también la incapacidad del organismo de aclarar estos autoanticuerpos, de destruirlos, ¿no? Y por lo tanto, como no son aclarados, estas uniones de antígeno-anticuerpo, estos complejos inmunes, se van a depositar en los diferentes tejidos y definitivamente, pues esto va a perpetuar el daño, ¿no? Cuando les dije los criterios diagnósticos en relación al lupus, el lupus es una enfermedad con diagnóstico clínico. Yo no necesito hacer una biopsia para detectar lupus. El lupus se da si este paciente pues, cumple 4 de estos 11 criterios. El eritema malar, ya les había dicho, el eritema discoide, la fotosensibilidad, las úlceras orales, la artritis, la xerositis, el renal, habíamos hablado de las proteinurias, trastornos neurológicos, trastornos hematológicos, trastornos inmunológicos y obviamente pues, los anticuerpos antinucleares, ¿no? En el riñón, ¿cuál es la hipótesis que se plantea en relación específicamente al daño de este órgano, específicamente al daño renal, ¿no? Se plantean dos hipótesis en relación a que estos anticuerpos contra los ADN nativos, o sea, estos anticuerpos se van a formar al nivel del glomérulo o se van a fijar en el glomérulo, ¿ya? Y al fijarse, estos antígenos, perdón, hay una reacción cruzada del propio organismo contra estos antígenos pegados a nivel del glomérulo. Y esta activación, esta inflamación, también va a hacer que se active el complemento con la vía clásica. Entonces, miren estos complejos inmunes circulantes, como ya habíamos hablado. Se van a depositar a nivel renal, este depósito va a activar el complemento, esta liberación de complemento va a producir inflamación local, lesión renal, esta lesión renal puede llevar a trombosis de glomérulo, y por lo tanto pues un daño renal. En relación al riñón, y lupus, vamos a encontrar pues que el lupus va a producir una serie de patrones histológicos diferentes. Se clasifica en 6 patrones histológicos, ¿no? La clase 1, la clase 2 y así hasta la clase 6, ¿no? La clase 1, conocida como la nefritis lúpica mesangial mínima, donde vamos a encontrar pues una creatinina sérica normal y no vamos a encontrar nada. ¿Ya? En la clase 1 es un paciente que ha tenido diagnóstico de lupus y que obviamente viene a la consulta para hacerse un chequeo de cómo está su función renal. La urea, en este caso la creatinina y todo, va a estar dentro de rangos normales, ¿no? Sin embargo, cuando hacemos un estudio de
una microscopía electrónica, esas especies muy para ver la ultraestructura, de repente ahí podamos encontrar algún tipo de daño. Pero si hacemos una biopsia común, con un estudio común, con un microscopio óptico común, no vamos a encontrar nada. Luego tenemos la clase 2, la nefritis lúpica proliferativa mesangial, donde acá ya vamos a encontrar pues microhematuria o proteinuria, pero no en rangos nefróticos. Por ejemplo, una proteinuria de 200 hasta 500, de repente miligramos en orina de 24 horas. ¿Ya? Y en algunos casos podemos encontrar que esta no nefrótica puede ir avanzando hasta convertirse pues en una nefropatía, perdón, un síndrome nefrótico, ¿no? Específicamente con proteinurias mayores de 3.5 gramos en orina de 24 horas. Muy bien, en el clase 3, en la nefropatía lúpica focal, vamos a encontrar también ya esta proteinuria y hematuria, ¿ya? Incluso va a haber un compromiso mixto, va a haber un síndrome nefrótico con componentes nefríticos, ¿no? Entonces podemos encontrar, a ver, una proteinuria mayor de 3.5 gramos, una hipolbuminemia, un trastorno del perfil lipídico, pero también de repente encontremos pues hematuria, de repente encontremos hipertensión arterial, ¿no? O sea, hay como un compromiso mixto. Va a haber elevación de la urea y la creatinina y, como en el anterior, también lentamente va a llevar hacia el compromiso de la función, es decir, va a haber elevación de la urea y creatinina. Sin embargo, ya en el estadio 4 de la nefropatía lúpica difusa, lamentablemente es la más frecuente y la más ominosa. Es la que más rápidamente va a llevar hacia la insuficiencia renal crónica. Acá es como que estuviera más activa, por eso va a haber más compromiso del complemento. En todo va a haber compromiso del complemento, pero como que acá hay mayor compromiso, mayor consumo, se podría decir, ¿no? Los títulos de ADN, anti-DNA nativo van a estar más elevados, como que hubiera más actividad. Luego tenemos la nefritis lúpica membranosa, donde va a predominar sobre todo el tema de la proteinuria, ¿no? Proteinuria con 8 gramos, 9 gramos, ¿ya? Y finalmente la nefritis lúpica con esclerosis, donde prácticamente pues ya el riñón está esclerosado y estamos hablando de un paciente ya más comprometido. Acá tenemos fotos de biopsias renales, son muy importantes las biopsias renales en estos pacientes lúpicos porque me van a dar el patrón y de acuerdo al patrón va a ser el tratamiento y de repente el pronóstico del paciente. La que mejor pronóstico tiene es parecida a cuando han hecho glomerulopatías primarias. Van a hablar de la de cambios mínimos, que se da más en niños y que responde bien a los corticoides. Bueno, en este caso, esta glomerulonefritis de cambios mínimos, grado 1 de la nefropatía lúpica, es parecida, ¿no? Entonces, a simple vista no van a encontrar nada, pero sí a microscopio electrónico. Acá va a haber pues un filtrado glomerular normal. Puede haber pues uno, dos, tres glomérulos en orina 24 horas, pero clínicamente prácticamente no va a haber nada. La de tipo 2, la mesangial. Acuérdense que la mesangial se caracteriza siempre por cuadros de hematuria proliferativa, ¿ya? Puede haber un compromiso mixto, es decir, compromiso de síndrome nefrótico más un cuadro nefrítico también, ¿no? A la biopsia vamos a encontrar una proliferación mesangial. Acá, como vemos, esos puntitos azules son células mesangiales y las vamos a ver aumentadas, ¿no? La de tipo 3 son focal y segmentaria, ven cuadros, tinciones medias naranjas bien fuertes, que son pues como unas esclerosis que se dan a nivel glomerular, ¿no? Al igual que el anterior, va a haber pues un compromiso, un síndrome nefrótico y un síndrome nefrítico asociado. Esta es la más difícil, la más compleja, la de peor evolución, ¿ya?
Vamos a encontrar pues síndromes nefróticos marcados y lamentablemente esta es la que va a llevar más rápidamente, se podría decir, a la insuficiencia renal crónica y a la diálisis. Esta es la membranosa, ¿no? Con distinciones especiales de plata y que demuestran pues cómo se ponen rígidas estas partes del glomérulo, ¿no? Se caracteriza, acuérdense nuevamente, la glomerulonefritis membranosa por cuadros de proteinurias intensas, 8, yo he visto hasta 25 gramos en orina de 24 horas, ¿no? Y la esclerosante, ven cómo los glomérulos están esclerosados prácticamente, pues ya pierden su función y están a punto, pues, de probablemente empezar a dializar los pacientes. ¿Se acuerdan que les dije que en la nefropatía lúpica el principal compromiso era a nivel glomerular, pero también hay un compromiso túbulo-intersticial? El lupus también te da un compromiso túbulo-intersticial, ¿ya? Dependiendo de qué tipo de patrón pueda tener, ¿no? En la clase 4 te hablan del 50%, en la clase 2 un 14%, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero también vamos a encontrar lesiones vasculares, ¿ya? Donde puede haber incluso cuadros severos con microangiopatías trombóticas, con trombosis fibrinoide en los capilares glomerulares, ¿no? Y definitivamente son de mal pronóstico y la sobrevida es bastante corta. El tratamiento es inespecífico, dependiendo del grado, ¿no? En el grado 1, como no tiene síntomas, son hallazgos de laboratorio, prácticamente no se da tratamiento, ¿no? ¿Ya? En el grado 2, obviamente estamos hablando de lupus, a ver, sistémico, aparentemente controlado, pero si yo tengo un lupus sistémico, activo, probablemente se contra tratamiento de corticoides. ¿Ya? En el tipo 2, el tratamiento que puede ser corticoides, que puede ser inmunosupresores, es por 1 o 3 meses. En el tipo 3 y el tipo 4, se le da prednisolona, 1 miligramo por kilo por día por 1 mes y luego se va reduciendo la dosis de los corticoides. Entonces, la piedra angular del tratamiento lúpico son los corticoides en el estadio 4. Sin embargo, ya a más compromiso, obviamente hay menor respuesta a estos corticoides y vamos a usar otro tipo de medicación mucho más agresiva que son los inmunosupresores. ¿Ya? Los inmunosupresores son los mismos que usamos en trasplantes, sí, son los mismos. ¿Ya? Entonces se van a dar cuenta pues, que es una situación bastante agresiva y que tenemos que actuar también de forma agresiva. También usamos no solamente corticoides, inmunosupresores, sino también podemos usar plasmaféresis e inmunoglobulinas, ¿ya? Y en el estadio 6, donde veíamos pues esas láminas con esclerosis, ya prácticamente la función del riñón está deteriorada y el paciente se tiene que preparar para iniciar hemodiálisis. La agresividad y el pronóstico de la enfermedad va a variar. ¿Se acuerdan que les dije era importante hacer la biopsia para poder definir el tratamiento y el pronóstico? ¿Por qué es importante? Porque si yo hago la biopsia y encuentro pues un glomérulo en estadio 6, ya no le voy a dar tratamiento porque de repente pues con el tratamiento de repente se me muera por COVID. Acuérdense que le bajamos tanto las defensas que se puede morir por una infección, ¿eh? Que puede ser TBC, que puede ser una neumonía bacteriana, etcétera, etcétera. Entonces, yo para saber hasta cuándo dar tratamiento o ser intensiva con el tratamiento, tengo que hacer ver la biopsia y ver pronóstico. Si me sale que hay un cuadro crónico, ya con esclerosis, definitivamente no voy a hacer nada, ¿no? No existe correlación clínica entre la biopsia, la clínica y la histología. Es interesante porque, a ver, si yo tengo una proteinuria de 10, 20 gramos, yo digo, ah, estoy hablando de una membranosa, glomerulonefritis membranosa en relación a la nefropatía lúpica, pero de repente no me salga membranosa, me salga otra, por eso es que me salga una, de repente, una focal, ¿no? Por eso es que no hay una correlación clínica entre la histología y la biopsia. Sin embargo,
siempre nos gusta correlacionar, ¿no? Habíamos hablado de los diferentes esquemas, corticoides, inmunosupresores, de la plasmaféresis y la inmunoglobulina. El 15-25%, cuál es un cuarto de los pacientes, perdón, un cuarto de todos los pacientes que hacen proliferativa difusa en menos de 3 años van a ir a hemodiálisis. ¿Ya? Eso es en cuanto a lupus. ¿Ya? El lupus realmente es una patología bastante frecuente y hay que tener siempre claro esta posibilidad. Nunca me descarten en varones también ese dato. En cuanto a la vasculitis, como su nombre lo dice, es una inflamación de los vasos. Acuérdense que los vasos son arterias, son venas, ¿no? Y por lo tanto, si yo tengo una inflamación, va a hacer que disminuya la luz del capilar o del vaso y por lo tanto va a llevar a isquemia y finalmente a necrosis, ¿ya? Esa inflamación del vaso puede llevar a síntomas inespecíficos generales, como por ejemplo fiebre, cansancio, dolores socioarticulares, pero también me puede llevar a daños de los órganos afectados. Por ejemplo, si es el hígado el órgano afectado, una hepatitis. Si es el riñón el afectado, elevación de urea y creatinina. Si es la piel afectada, probablemente me va a dar un cuadro purpúrico, ¿no? Etcétera, etcétera. En cuanto a la clasificación, hay varias clasificaciones. Por ejemplo, la vasculitis se clasifica en vasculitis primarias y vasculitis secundarias. Las primarias son las conocidas, la arteritis de temporal, el síndrome de Kawasaki. El síndrome de Wegener, ¿no? El síndrome de Churg-Strauss, la vasculitis leucocitoclástica, etc. Y las secundarias, por ejemplo, el lupus, ¿se acuerdan que el lupus también daba vasculitis, que lo hemos visto en las láminas anteriores? La artritis reumatoidea también. Infecciones, neoplasias, también me van a dar vasculitis de forma secundaria. Sin embargo, la clasificación más conocida es en relación al tamaño del vaso afectado, si son vasos grandes, medianos o pequeños. Acuérdense que el riñón es un ovillo vascular, pero son de vasos pequeños, ¿ya? Entonces, la patología que más nos van a afectar a nuestro riñón son estas de vaso pequeño, la granulomatosis de Wegener, el síndrome de Churg-Strauss, la polangiitis microscópica, la púrpura de Hanoi-Schönlein, las más importantes. Pero también hay vasculitis de vasos medianos que se afectan de forma indirecta porque me pueden producir una estenosis de la arteria renal, que es un vaso mediano, y a la larga me van a producir, ¿qué cosa? Una hipertensión renovascular. Y esa hipertensión renovascular, como ese vasoespasmo, me va a producir pues una hipoxemia renal y por lo tanto un compromiso renal. Cuando hablamos de vasos pequeños, ¿no? Yo creo que hay una prueba que nos va a ayudar mucho en poder diferenciar el tipo de vasculitis. O sea, es el famoso ANCA. Este ANCA va a estar positivo, por ejemplo, tenemos el ANCA C, el ANCA P. Entonces, ¿en qué caso vamos a encontrar el ANCA C positivo? En la granulomatosis con poliangiitis, conocido como síndrome de Wegener. ¿En qué caso vamos a encontrar el ANCA P positivo? En la poliangiitis microscópica. ¿Y qué diferencia entre la granulomatosis, el Wegener y la poliangiitis microscópica? El Wegener se da en personas mucho más jóvenes, bueno, entre 40 y 50, tampoco mucho. Y la poliangiitis microscópica generalmente en mayores de 60, ¿no? Y luego tenemos también la patología del síndrome de Churg-Strauss, todas son de pequeños vasos, donde podemos encontrar la presencia de ANCA-P o ANCA-C positivo.
Y también es interesante que hay patologías también con ANCA negativo, por ejemplo, el síndrome de Hennessy, la crioglobulinemia y la vasculitis por hipersensibilidad. ¿Ya? Muy bien, y luego tenemos otra clasificación en base a los mecanismos patogénicos, por ejemplo, si es infección directa a los va de vasos. Si es una vasculitis por daño inmunológico, donde dependiendo del daño inmunológico, si son asociadas a reacciones tipo 1, si ahí son asociadas a reacciones tipo 2, a tipo 3 o a tipo 4. ¿Ya? Como lo estamos viendo en el cuadro. Y si es de causa desconocida, las neoplasias, etc. Acá tenemos un cuadro donde asocian la clínica. Y lo que podemos encontrar con la ayuda diagnóstica. Por ejemplo, en la púrpura de Hennessy-Scholl, la edad es menor de los 20 años. Vamos a encontrar una púrpura palpable. Podemos encontrar dolor abdominal. ¿Ya? Si le hacemos una biopsia, podemos encontrar infiltrado en los vasos, generalmente a nivel de piel. ¿Ya? Si hacemos un estudio sérico de inmunoglobulinas, vamos a encontrar inmunoglobulina sérica A elevada y en la biopsia vamos a encontrar estos depósitos de esta inmunoglobulina A en la histología, pero con inmunofluorescencia. En la enfermedad de Wegener, conocida ahora como granulomatosis más polangeitis, vamos a encontrar una inflamación nasal oral a nivel de la línea media. Pueden haber granulomas, ¿ya? Radiografía de tórax con infiltrados nódulos o cavidades, microhematuria o cilindros hemáticos y una inflamación granulomatosa en la biopsia, ¿no? Sobre todo la biopsia renal, ¿no? O pulmonar. Y en estudios de laboratorio, el ANCA se presente. En el síndrome de Churg-Strauss, vamos a ver que va a haber un asma bronquial, va a haber eosinofilia superior al 10%, va a haber neuropatía, infiltrados pulmonares evanescentes. Esto es interesante porque a veces yo me acuerdo que hemos encontrado infiltrados y que al día siguiente ya no los ves, ¿no? Afectación de senos paranasales y en la biopsia vamos a encontrar eosinófilos. Estos eosinófilos pueden estar en sangre. Ustedes hacen un hemograma y puede haber eosinofilia. También podemos encontrar la presencia de ANCA-P positivo. El Churg-Strauss habíamos visto en la lámina anterior que podía tener ANCA-P o ANCA-C positivo, ¿no? ¿Qué otra cosa? La poliangeitis microscópica, que no la vemos acá, y ahí que lo vamos a ver en láminas posteriores. En cuanto a la poliarteritis nodosa, hablábamos de vasos medianos. Se caracteriza por sintomatología sistémica, pérdida de peso, dolor testicular, mialgias. Es generalmente asociada a antecedentes de virus de hepatitis B, hepatitis C. Y van a dar pues sintomatología de fiebre, neuropatía, mialgias, dolor abdominal y pérdida de peso. Y como el compromiso es de vasos medianos, podemos tener pues una estenosis de la arteria renal y se va a evidenciar una hipertensión renovascular. Es una hipertensión de pacientes jóvenes aparentemente sin sentido, ¿no? Muy bien. Acá tenemos los famosos ANCA con inmunofluorescencia, con patrón citoplasmático, ¿no? Inmunofluorescencia localizada en el citoplasma del neutrófilo. Son neutrófilos. Luego tenemos el patrón perinuclear, que es el ANCA-P. Acá la inmunofluorescencia va a estar en el área periférica, ¿eh? No en el área central. Y luego tenemos el patrón atípico, inmunofluorescencia localizada en el neutrófilo, presentando un patrón que es distinto del C y del P. Muy bien, y luego tenemos la panarteritis nodosa. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de vasos medianos?
donde hay una vasculitis necrosizante sistémica que afecta a las arterias de mediano, sobre todo de mediano calibre, asociados, ya les habíamos dicho, hepatitis B y C, pero hay un 10 a 30%, perdón, hay un 10 a 30% asociados a hepatitis B, pero hay un grueso de los pacientes que no tienen una etiología clara, ¿ya? Acá la sintomatología es sistémica y general, ¿no? Fiebre, baja de peso, neuropatía periférica, mialgias. El órgano es afectado, pero en el daño del vaso mediano, es decir, en la estenosis de la arteria renal, no en el glomérulo. ¿Ya? Acá el tratamiento son los corticoides y en casos graves los inmunosupresores, si es que no son este. Muy bien. Acá tenemos la panarteritis nodosa clásica que hemos mencionado y tenemos la microscópica, donde es de vasos pequeños, hay un compromiso pulmonar, la famosa poliangiitis, ¿no? Asociado también en algunos casos, pero muy, muy, muy leves al tema de la hepatitis, sobre todo acá hay presencia de ANCA, vamos a encontrar capilaritis. Etcétera, ¿no? Entonces es la poliangiitis microscópica que se da más en ancianos y que también la vamos a desarrollar. Acá vemos unas láminas y unas fotos en relación a la poliangiitis microscópica. ¿Se acuerdan que antes hablábamos que era granulomatosa, necrotizante? Miren cómo ha perforado el paladar duro del paciente. Hay afectación renal en el 70%, ¿no? Va a haber un clásico síndrome nefrítico, hematuria y proteinuria, la proteinuria no llega a rangos nefróticos, pero también el Wegener va a haber un compromiso respiratorio. Y ven, tenemos una, primero va a haber un compromiso respiratorio superior a nivel del tabique. En el paciente de arriba, prácticamente el tabique está perforado, no tiene tabique, pero también hay un compromiso pulmonar, ¿ya? Masas cavitadas, ¿no? Le hacemos una biopsia al riñón, vamos a encontrar glomerulonefritis extracapilar y sobre todo lo que más caracteriza es la presencia de granulomas. Va a haber ANCA-C, perdón, positivo que nos va a ayudar mucho en el diagnóstico. El tratamiento, ya lo hemos visto, pues son corticoides e inmunosupresores, pero acá el complemento es normal. Acuérdense que en el lupus el complemento está disminuido, acá en el Wegener va a estar normal. Con respecto a la granulomatosis con poliangiitis, continuando con el Wegener, vamos a encontrar, pues, es parecida, ¿se acuerdan que habíamos visto la poliangiitis microscópica? Sino que acá el ANCA era, en el Wegener es el ANCA C positiva, acá en la poliangiitis microscópica era el ANCA P positiva, ambas van a tener un compromiso pulmonar. ¿Ya? Sino que en el Wegener va a haber más compromiso, sobre todo granulomas. ¿Ya? La poliangiitis microscópica. ¿Se acuerdan que les había dicho que a diferencia del Wegener se da en pacientes mucho mayores? Van a haber síntomas constitucionales, puede producir afectación pulmonar con hemorragia alveolar, los famosos síndromes pulmón-riñón, ¿ya? El ANCA es el ANCA-P positivo y en la biopsia vamos a encontrar un compromiso, perdón, un compromiso pulmonar. El tratamiento son corticoides asociados a inmunosupresores, ¿no? Que puede ser la ciclofosfamida y también podemos trabajar sobre el tema de la plasmaféresis. Un momentito, por favor. Ya, gracias. Continuando, vemos el síndrome del Churg-Strauss que se da en pacientes mayores de 40 años. Generalmente el Churg-Strauss tiene mucho que ver con el tipo o de tipo alergia, donde hay aumento de la inmunoglobulina E, hay eosinofilia y sobre todo vamos a encontrar lesión más que a nivel renal, a nivel de piel, la presencia de púrpuras y nódulos cutáneos.
En el Churestrau podemos tener ANCA-P positivo, ANCA-C positivo. Rara vez una glomerulonefritis estratocoquial tipo 3 a la hora de hacer la biopsia, ¿no? Y el tratamiento como los anteriores son los corticoides y los inmunosupresores. En cuanto al síndrome de Henoch-Schönlein, la famosa púrpura anafilactoide, vamos a encontrar generalmente, cuando hablamos de púrpura, solamente hay una lesión en piel, con presencia pues, de estas lesiones ya que estamos viendo, pero esta lesión se puede dar concomitantemente con un compromiso renal, con una glomerulonefritis mesangial, también asociada a la presencia de inmunoglobulina. Cuando se dan ambas, compromiso en piel, compromiso en riñón, se habla de enfermedad de Henoch-Schönlein, ¿ya? Afecta a la población infantil y adultos jóvenes, es frecuente el compromiso renal. En la piel, cuando hacemos la biopsia, vamos a encontrar una vasculitis leucocitoclástica, la etiología es desconocida y la patogenia autoinmune, se sabe que es autoinmune, ¿no? Aparte de estas lesiones en piel, podemos encontrar artralgias, dolor abdominal y afectación renal, ¿ya? Vamos a encontrar el complemento normal, pero los niveles de inmunoglobulina A van a estar aumentados, ¿ya? Por lo general, el compromiso renal es benigno, se va a acreditar más que por compromiso de la función renal por hematuria, ¿no? Y recuerden la triada de Henoch-Schönlein, que es púrpura, artritis y dolor abdominal. El tratamiento es sintomático. Acá tenemos un paciente con una criolobulinemia mixta esencial. Esta va a afectar a mujeres de 50 años. Aparece generalmente asociada a enfermedades como hepatitis C u otro tipo de infecciones como infecciones por virus, bacterias u hongos, ¿no? Se va a caracterizar por lesiones en piel, ¿no? Como vemos en la foto. Y además podemos ver que puede haber un compromiso de tipo necrótico, ¿no? En áreas expuestas al frío. El famoso fenómeno de Raynaud. Muy bien, el riñón se va a afectar en un 50% de los casos y va a haber pues un típico síndrome nefrítico con hematuria y proteinuria. La biopsia le va a dar una glomerulonefritis mesangial o mesangio capilar y el tratamiento son corticoides e inmunosupresores. Y en casos de no respuesta, la plasmaféresis. Acá vemos un típico caso de una artritis reumatoidea. Esta artritis puede llevar a inflamación de las articulaciones, y no solamente de las articulaciones, sino de los tejidos que circundan estas articulaciones. Pero ¿cómo se afecta el riñón en la artritis reumatoidea? Porque hay un cuadro de amiloidosis secundaria, ¿ya? Y estos pacientes van a tener pues proteinurias en rangos nefróticos. El daño del riñón no solamente se va a dar por la amiloidosis secundaria a esta enfermedad crónica, sino también por el tratamiento, por el uso de sales de oro, de penicilamina, etcétera, etcétera, que también me pueden afectar al riñón. El otro daño que se da en el riñón también puede haber una vasculitis. ¿Se acuerdan cuando hablamos de vasculitis secundaria? Puede dar una vasculitis secundaria que me puede afectar al riñón. Entonces, acuérdense que en la artritis reumatoidea puede haber compromiso de la función renal por el medicamento, por la vasculitis secundaria que se da en estos cuadros de artritis reumatoidea o por la amiloidosis también que se puede dar, ¿no? En cuanto a la esclerodermia, es una enfermedad del colágeno y vascular que se caracteriza por proliferación excesiva de tejido colágeno que afecta predominantemente a la piel y sabemos que es más común en hombres que en mujeres y le da a una edad promedio entre 30 y 40 años. En el síndrome de Sjögren es un trastorno inmunitario en el cual se van a destruir las glándulas que producen las lágrimas y la saliva.
Lo que va a causar resequedad, y yo hay gente que se queja de ojo seco, ¿no? Cuando hacemos biopsia, podemos encontrar. Obviamente, no es que yo tenga un Sjögren y yo de frente le haga la biopsia, no, tiene que tener algún tipo de compromiso. Acuérdense que para hacer la biopsia tiene que tener pues un síndrome nefrótico o un síndrome nefrítico. ¿Ya? Luego tenemos la enfermedad de anticuerpos de antimembrana basal glomerular. ¿Ya? A ver, es importante que recordemos el famoso síndrome pulmón-riñón, es decir, pacientes que contienen simultáneamente enfermedad pulmonar y simultáneamente enfermedad renal. ¿Ya? ¿Y quiénes se dan estos síndromes pulmón-riñón? Es decir, perdón, estos pacientes a veces vienen con hemoptisis, congestión pulmonar y azoemia. Entonces, ¿cuáles son las patologías? Son el famoso, la enfermedad de Wood-Pasteur o enfermedad de anticuerpos antimembrana basal, la enfermedad de Wegener, ¿no? Conocida como granulomatosis más poliangiitis, la poliangiitis microscópica, el lupus y la criodoglobulinemia mixta esencial. Acuérdense que esos cinco patologías me pueden dar el famoso síndrome pulmón-riñón. ¿Ya? Y la más conocida, la más característica específicamente es la famosa enfermedad de Wood-Pasteur o enfermedad de anticuerpos de antimembrana basal glomerular. Es más frecuente en varones, ¿ya? El 85% está limitada o está asociada a un tipo de HLA, que es el HLA de R2. Se asocia a consumo de tabaco y cocaína y a procesos gripales e inhalación de hidrocarburos. Vamos a encontrar afectación pulmonar, acuérdense. Y acá hay un dato interesante, que primero es el compromiso pulmonar y luego el compromiso renal, mayormente, ¿no? Va a aparecer disnea progresiva, infiltrados alveolares generalizados e hipoxemia. Suele haber hemoptisis y es frecuente encontrar siderofagos a la hora de estudio del esputo o el aspirado pulmonar que puedan encontrar. Y va a estar acompañado pues de insuficiencia renal rápidamente progresiva. Acá se hace biopsia tanto del pulmón y se hace biopsia del riñón. Y en la biopsia del riñón van a encontrar pues glomerulonefritis extracapilar. Cuando le hacen un estudio de esta biopsia renal, van a encontrar, pues, sobre todo a la inmunofluorescencia, la presencia de anticuerpos antimembrana basal glomerular. En la fisiopatología, estos anticuerpos van a estar dirigidos en el colágeno tipo 4, ¿no? Que se encuentra en la membrana basal glomerular y también a nivel pulmonar. Ahora, tenemos también la ventaja que el anticuerpo antimembrana basal se puede encontrar en sangre y se puede dosar, ¿no? En este caso, el complemento sérico es normal y en algunos casos podemos encontrar la presencia de ANCAP, pero en casos muy escasos. El diagnóstico se hace con una radiografía de tórax, con una biopsia renal. ¿No? ¿Se acuerdan? Habíamos hablado de la inmunofluorescencia con depósitos lineales de inmunoglobulina G. El tratamiento es la plasmaféresis y los corticoides y los inmunosupresores. Acá vemos esta imagen, se dan cuenta, por eso se habla de anticuerpos antimembrana basal, porque tienen pues prácticamente toda la membrana en la presencia de estos depósitos. Muy bien, chicos. Terminamos. ¿Hasta acá alguna pregunta? Sí, creo que ha estado claro. Pero, ¿verdad? El equipo no tiene ninguna pregunta. Muy bien, chicos. Entonces hoy ya creo que terminamos por hoy. Ya nos quedan todavía dos clases para no agotarlos porque la verdad es que ya es bastante tarde. ¿Ya? Está bien, doctora. Ya, muy bien.